La situación es que el otro día, justamente en la reunión en el Honorable Consejo Deliberante, cuando se armó esta comisión de seguimiento, se le presentó tanto al concejal Roca como a todos los presentes, también el subsecretario de Salud, el doctor Gustavo Gretz, se les presentó un cupón que nos trajo una señora, que, en donde consta el pago de los 12 meses del año 2013 por adelantado para la colaboración de ella hacia la cooperadora, una cooperadora inexistente, desaparecida, pero que de algún lado se sigue manejando de esta manera. Entonces, bueno, el doctor Gretz se comprometió a difundir esto para que todos los matanceros sepan que no hay desde la Secretaría de Salud ningún permiso para pedir colaboración para este MEGIR. Y por otro lado, no solamente, no nos olvidemos, porque este MEGIR sigue con este conflicto, pero el conflicto de la no apertura de la maternidad también es importante tenerlo, también está en el petitorio de hoy, ¿no? O sea, es de suma importancia que nuestros funcionarios se den cuenta que no se tiene que rematarse en el PIR y que la maternidad se tiene que abrir cuanto antes, porque si no tenemos un montón de gente que va a parir a otros lugares teniendo semejante maternidad ya con todo dispuesto para atender a la gente y que no se reabre. Estos son fundamentalmente los pedidos presentados hoy. Y tenemos infinidad de pacientes que vienen y dicen que le siguen tocando el timbre y que lo siguen llamando por teléfono y de verdad no sabemos desde dónde y con el amparo de quién esto. Pero bueno, supuestamente están averiguando todas estas anomalías para llegar a ver cómo se soluciona. Más allá del problema conflictivo que ocasiona esto de la cooperadora, nosotros seguimos siendo un centro de rehabilitación con atención a los pacientes en forma cotidiana, que necesita un montón de suministros, insumos y aparatología que no tenemos, cada vez menos. Por eso se le pidió también al subsecretario Gretz que hiciera todo lo posible por conseguir todas estas cosas que se necesita para seguir atendiendo a los matanceros.